En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff eliminó 8 ministerios, 30 secretarías nacionales y un total de 3.000 puestos de asesoría pública estatal en un intento por reducir el gasto para fortalecer su apoyo en el Congreso y así alejar el fantasma de un juicio político. Vamos a ver la información a continuación. En plena crisis económica y política, la presidenta de Brasil anunció este viernes una profunda reforma de su gabinete. Vamos a dar hoy un primer y gran paso para la reorganización de la Administración Pública Federal. Estamos comenzando por reducir 8 ministerios. 8 ministerios, 30 secretarías nacionales y un total de 3.000 puestos de asesoría pública estatal serán eliminados. También entrega la cartera de salud, la de mayor presupuesto del Estado, a su aliado político. El PMDB tiene la mayor fuerza legislativa del país y ha dado señales de rebeldía. De esta manera reduce el gasto y fortalece su apoyo en el Congreso para aprobar un paquete de ajuste. Queremos contribuir para que Brasil salga más rápidamente de la crisis, creciendo, generando empleo y distribuyendo la renta. Un intento también de alejar el fantasma del impeachment. Con un apoyo del 10% a su gestión, asfixiada por una recesión económica y con su partido ametrallado por denuncias de corrupción en la estatal Petrobras, la posibilidad de que Rousseff enfrente un juicio de destitución empezó a ser una opción factible.